Sí. Sí, cómo no. Gracias. Bienvenidos a bordo, mi nombre es Cecilia, soy la jefa de cabina en este vuelo. La tripulación está compuesta por Lucía, que adelante conmigo. Tenemos a Patricia y a Soledad en la parte trasera. En cabina de mando tenemos como comandante a Daniel y como primer oficial a Joel. Todos nosotros nos vamos a acompañar hacia el aeropuerto de Ezeiza con un tiempo estimado de 1 hora 50 minutos. Vamos a comenzar con nuestra demostración de seguridad, así que les pedimos un ratito de atención y ya nos vamos. Para despegar, necesitamos que pongas el respaldo de tu asiento derecho, que guardes la mesita, que bajes los apoyabrazos y que guardes todas tus cosas debajo del asiento que está frente a vos.
y para esto necesitamos de tu ayuda. Poniendo los respaldos de los asientos derechos, guardando las mesitas, bajando los apoyabrazos y guardando todas tus cosas debajo del asiento que está frente a vos. La tripulación de cabina va a hacer el chequeo final para garantizar un aterrizaje seguro. Les recordamos que a partir de este momento todos deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los baños están inhabilitados. Muchas gracias.
bienvenidos. Hemos aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La temperatura es de 20 grados. Por razones de seguridad, te pedimos que todavía esperes sentado un poco más hasta que nos detengamos por completo en la posición final y hasta que se apaguen los carteles de cinturones de seguridad. Te pedimos una ayuda adicional dejando tu asiento en las condiciones que lo encontraste. Te recordamos que debes seguir usando el cubreboca y que está prohibido fumar hasta salir del edificio terminal. Haremos un desembarque controlado de 5 filas, así que te pedimos que esperes sentado en tu asiento hasta que llegue tu turno para desembarcar. En nombre de todo el equipo de FlyBondi, te damos las gracias por habernos elegido. Acá se despide esta tripulación, esperando que hayan disfrutado del vuelo. Esperamos verlos muy pronto. Buenos días para todos. Thank you.